Muy buen día a todos. La sesión del día de hoy corresponde a la gestión, elaboración e implementación del plan de vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo. En la sesión de hoy vamos a revisar absolutamente toda la normativa que nos brinda el Ministerio. Vamos a iniciar la revisión desde el ámbito de aplicación, las definiciones que nos presenta la norma, los lineamientos para la vigilancia de salud de los trabajadores y vamos a hacer la revisión de la estructura que debe tener nuestro plan de vigilancia. Vamos a recordar y vamos a revisar, por supuesto, también que hay dos anexos que nos da la normativa para la elaboración del plan de vigilancia, el anexo número 5 y el anexo número 6. Vamos a explicar a quiénes le corresponde el anexo número 5, a quiénes le corresponde el anexo número 6. En el caso de que algunos ya tengan, seguramente la gran mayoría en las empresas, su plan de vigilancia, también se lo voy a explicar para que puedan hacer correctamente una actualización periódica de este plan de vigilancia. Bien, y explicarles también en qué situaciones se actualiza el plan de vigilancia y cómo debe hacerse. Antes de iniciar con la primera sesión, vamos a explicar brevemente el cronograma que va a tener este programa de especialización. Como saben todos ustedes, este cronograma está presente dentro de las bases de participación que ustedes pueden encontrar dentro del formulario de inscripciones grupales que todos ustedes han completado. Este programa tiene 8 sesiones. La sesión número 1 se desarrolla hoy día 25 y el examen es el miércoles 27. En esta sección ustedes van a poder encontrar las fechas en las cuales se van a desarrollar todas las sesiones. Y en esta sección ustedes van a encontrar en qué fecha se van a desarrollar las evaluaciones correspondientes a cada sesión. Solamente la sesión 2 y 3 tienen una única fecha de publicación y se va a realizar una evaluación por las dos sesiones, solamente para el módulo 2 y 3. Y sobre la certificación, los participantes podrán certificar cada módulo que consideren pertinente para sus competencias profesionales o acordes a su perfil profesional. Recuerden que la certificación de los módulos es opcional. Si ustedes no quieren certificar ninguno de los módulos, son libres de no hacerlo. De todas maneras, se les recomienda que sí continúen en el programa porque es de acceso gratuito. Usted va a poder acceder a la información gratuita y a toda la documentación que se use a lo largo del programa de forma gratuita. La certificación por módulo se va a realizar posterior al examen. Bien, entonces usted va a poder certificar el módulo 1, el módulo 2 y así cada uno de los módulos que usted considere. Al finalizar el programa, usted podrá certificar todo el curso de especialización. Usted podrá acceder a la certificación global por el programa de especialización de supervisor de seguridad y salud en el trabajo frente al COVID. Esta certificación global describe las 8 sesiones llevadas durante todo el programa y es una certificación por 84 horas. Conforme los participantes se vayan certificando, algunos optarán por la certificación global, otros optarán únicamente por alguna de las certificaciones por módulos y algunos optarán tanto por la certificación global y adicionalmente alguno de los módulos o todos los módulos. También vamos a entregar algunas certificaciones gratuitas, como por ejemplo la certificación de la sesión número 3. En el caso de este módulo 3, la única condición para que usted pueda acceder a la certificación gratuita es que haya aprobado todos los exámenes anteriores a la sesión número 3, que quiere decir que usted haya aprobado el examen del día 27 y del día 30. Y por supuesto que usted haya cumplido con las condiciones del examen del día 30, que es haber aprobado con la nota mínima 14 y haber entregado su evaluación a la hora correspondiente. Recuerden que las evaluaciones van a ser desde las 9:15 p.m. hasta las 10:00 de la noche p.m. Y la certificación gratuita del módulo 8 se va a entregar a los participantes que hayan aprobado, por supuesto, el módulo 8 y realicen la certificación global. Bien, posteriores beneficios, accesos que ustedes puedan tener, les comunicarán conforme avance el programa de especialización. Ahora sí, iniciemos con la sesión de hoy. Muy bien, entonces iniciemos con la sesión de hoy. Esta primera parte de la norma me habla sobre el ámbito de aplicación y me da tres puntos la normativa. Me dice que esta normativa aplica a la persona natural y jurídica que desarrolla actividades económicas.
Cuando me hablas de personas jurídicas que desarrollan actividades económicas, se refiere a las empresas. Bien, eso está claro. Cuando me hablas de persona natural, se refiere a cualquier individuo, cualquier persona que pues desarrolle una actividad económica y como tal, como persona natural, esta tiene un RUC. Bien, por ejemplo, en el caso de las empresas no voy a dar ejemplos porque bueno, eso está muy claro, pero para el caso de las personas naturales, le voy a dar un ejemplo. Podemos hablar de un contador, por dar un ejemplo. Si esta persona brinda un servicio de contabilidad a ciertos clientes, a ciertas empresas, este contador puede hacer visitas a domicilio. Este es una persona natural que desarrolla una actividad económica y como tal debería tener su plan de vigilancia. Cuando me habla del ámbito de aplicación, me dice en dónde aplica y a quiénes les aplica la elaboración del plan de vigilancia. Por ejemplo, en el caso de este mismo ejemplo, si este contador o este abogado tiene una oficina y el cliente va a ir a hacer visitas a la oficina, este también debería tener su plan de vigilancia implementado y registrado en el SICOVID. No necesariamente es una empresa, puede ser es como lo dice la norma, una persona natural que desarrolla una actividad económica. Esta persona tiene su plan de vigilancia o debería tener su plan de vigilancia. Por dar otro ejemplo, en los procesos edificatorios, en la construcción, normalmente se tenía a una persona que se encargaba de llevar el alimento a los trabajadores, ¿bien? Que se encargaba de distribuir la comida, el almuerzo a los trabajadores. Esta persona es una persona natural que desarrolla una actividad económica. En ocasiones las empresas contratan esto con otras organizaciones, con otras empresas, pero en otras ocasiones es con una persona que simplemente desarrolla esta actividad económica. Entonces, esta es una persona natural que desarrolla una actividad económica y que también debería tener su plan de vigilancia. A eso se refiere esta primera parte del ámbito de aplicación. ¿A quiénes más aplica? A entidades del sector público. ¿A quiénes más aplica? A personas con vínculo laboral y contractual en el sector público y privado según corresponda. Cuando me dice persona con vínculo laboral y contractual se refiere a los trabajadores. Y aquí la norma ha modificado algunos puntos, porque en la normativa anterior me daba una definición específica de trabajador, que era una definición muy diferente a la definición que está presente en esta normativa, la 972. La definición de trabajador ha variado para la aplicación de la normativa, que en un momento lo vamos a ver. Una de las definiciones importantes que me brinda esta norma es la del profesional de la salud. ¿Qué es lo que me dice? La norma me dice que el profesional de la salud es aquel que cumple la función de gestionar o realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores por riesgo de exposición a COVID-19. Por otro lado, también me da la definición del responsable del servicio de seguridad y salud de los trabajadores, que no es lo mismo que el profesional de la salud. El responsable del servicio de seguridad y salud de los trabajadores es el profesional de la salud u otros que cumplen la función de gestionar o realizar el plan de vigilancia. Nuevamente, el profesional de la salud es la persona que se encarga de gestionar o realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores. Y el responsable es el que se encarga de gestionar o realizar el plan de vigilancia. Otra definición importante es la de regreso al trabajo y la de reincorporación al trabajo. ¿Por qué es importante estas definiciones? Estas definiciones son importantes porque yo necesito documentación específica para el personal que regresa y para el personal que se reincorpora. Y necesito identificar quién es el que se reincorpora, quién es el que regresa y cuál es la documentación específica que necesito para el personal que se reincorpora. Y cuál es el procedimiento que yo debo seguir para la correcta reincorporación del personal. Lo que la norma me dice respecto al regreso al trabajo por cuarentena, por contacto, me dice, es el proceso de retorno del trabajo luego de permanecer 14 días en casa, desde el contacto directo con la persona infectada, que no necesariamente ha tenido COVID, el trabajador que regresa, ha tenido contacto. Eso es lo que me dice la norma. Pero específicamente, para entenderlo mejor, el regreso al trabajo es aquel trabajador que no sufrió la enfermedad
o declara que no sufrió la enfermedad y se mantiene clínicamente asintomático. En pocas palabras, nunca tuvo la enfermedad, él regresa al trabajo. Eso es a lo que se refiere esta parte de la definición de la normativa. Por otro lado, la reincorporación, tal y como me lo especifica la norma, me dice que es el proceso de retorno al trabajo cuando el trabajador que fue diagnosticado o declarado que tuvo la enfermedad por COVID-19 y está de alta epidemiológica. En pocas palabras, lo que me dice la reincorporación es que es aquel trabajador que sí tuvo COVID, pero tiene su alta epidemiológica. El alta epidemiológica es el documento que certifica, digámoslo así, que ya no tienes COVID-19. Bien, estás clínicamente en alta. Eso es lo que me dice este documento que lleva el nombre de alta epidemiológica. Entonces, para yo reincorporarme al trabajo, lo que necesito es tener mi alta epidemiológica. Y lógicamente, si yo tengo mi alta epidemiológica es porque tuve COVID y ya superé la enfermedad. Y posterior a eso me da mi alta epidemiológica. ¿Quién me da mi alta epidemiológica? Me la da un médico, que puede ser el médico tratante o el médico a cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores. Más adelante vamos a encontrar estas definiciones. Disculpen, como definición no está presente, ¿bien? Solamente lo menciona. Mencionan al médico tratante y mencionan al médico a cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores. Pero más adelante, cuando lo mencionen, les voy a explicar a qué se refiere cada uno de ellos y quién es cada uno. Es muy importante poder entenderlo. El alta epidemiológica, como me lo describe la normativa, me dice que luego de 14 días del inicio de síntomas, para el caso leve, esta persona, este caso, estará en condiciones de alta desde el punto de vista epidemiológico. Bien, vamos a recordar que me establece tres casos la norma. La norma me habla del caso leve, del caso moderado y del caso grave. El caso leve es aquel caso que no necesita hospitalización, es el que se lleva en casa. Según la normativa, toda persona con COVID que hace su proceso sin la necesidad de ser hospitalizado es un caso leve. Otra definición que me da la norma importantísima para poder desarrollar correctamente mi plan de vigilancia es la de los puestos de trabajo por riesgo de exposición. La norma me dice que son aquellos puestos de trabajo con diferentes niveles de riesgo que depende del tipo de actividad que realice el trabajador y esta me la define en cuatro niveles de riesgo: el riesgo bajo, el riesgo medio, el riesgo alto y el riesgo muy alto. Ahora, en esta parte hay una gran confusión. Muchas personas se confunden porque incluyen a las personas del grupo de riesgo, o mejor dicho, toman en cuenta los factores de riesgo que tienen las personas que pertenecen a este grupo. Si el trabajador tiene alguna enfermedad cardiovascular, tiene asma, tiene índice de masa corporal mayor a 40, no importa para efecto de establecer cuál es el nivel de riesgo de exposición por puesto de trabajo. No importa. ¿Por qué? Porque este nivel de riesgo se establece en base al puesto de trabajo. ¿Bien? No importa si tienes alguna comorbilidad, no importa si eres del grupo de riesgo, eso no importa. Solamente se toma como referencia el puesto de trabajo. ¿Bien? En este cuadro les voy a explicar quién es el riesgo bajo, quién es el riesgo medio, el riesgo alto y el riesgo muy alto. Son cuatro niveles de riesgo lo que me establece la normativa. El riesgo alto y muy alto va dirigidos especialmente a personal de salud. Bien, hay casos, algunos casos, en los que no son personal de salud, pero en todos los casos o en la mayoría de casos son personas que trabajan o tienen relación laboral a centros de salud en los que atienden a pacientes con COVID. Vamos a iniciar hablando por el riesgo bajo. Muy bien. La norma me dice que el riesgo bajo es aquel puesto de trabajo que el contacto es mayor a metro y medio. Si yo estoy a más de metro y medio de mi compañero de trabajo o del cliente, yo estoy en un riesgo bajo. Una de las características es que no hay frecuencia en el contacto. Si hay contacto, este es mínimo. No hay sospecha de que el trabajador, el compañero de trabajo, tenga COVID. No hay atención indirecta y no hay generador de aerosoles. Es lo que me dice la norma. En el riesgo medio, la distancia de contacto con el compañero de trabajo
o con el cliente es menor a 1,5 metros. Bien, si yo estoy a 1,40 metros, a 1,30 metros, a 1 metro de distancia trabajando, entonces yo estoy en un riesgo medio. El contacto sí es frecuente, en este caso no hay sospecha de que tenga COVID, hay atención indirecta y no hay generador de aerosoles. Vamos a dar ejemplos para el riesgo bajo y el riesgo medio. Podemos hablar de un vigilante, ¿bien? En una garita o un vigilante de cualquier empresa, cualquier negocio. Este vigilante estaría en un riesgo bajo o en un riesgo medio. Vamos a analizar el puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque la norma me dice que esto se hace por puesto de trabajo. Entonces, analicemos el puesto de trabajo. ¿Un vigilante tiene contacto con cada persona que va a ingresar a la empresa? Sí, necesariamente. Ahora, normalmente en las empresas, al vigilante se les está encargando la labor de tomar la temperatura, por lo cual, para tomar la temperatura, tiene que estar a una distancia muy cercana. Por lo cual, este estaría en un riesgo medio. Bien, hay frecuencia en el contacto y está a menos de 1,5 metros de distancia. En atención al cliente, puede ser también, por ejemplo, un banco. Cuando yo voy a un banco, necesariamente tengo que estar en contacto cercano con el cliente. Mayormente, si es que voy a recibir documentación del cliente o voy a recibir dinero del cliente, yo voy a estar en contacto cercano con él. Ahora, bajo este concepto, yo estaría en un riesgo medio. Pero la norma me dice también que si yo pongo una barrera física, entonces esta barrera física me permite llevar al trabajador a un riesgo bajo. ¿Bien? Eso va a depender de la metodología, de cómo implementen en la organización el plan de vigilancia o la información que uno quiere transmitir dentro de este. Por supuesto que esta implementación debe ser correcta, esta implementación debe ser, la información debe ser sincerada. Vamos a dar otro ejemplo para un riesgo bajo. En un restaurante, por ejemplo, si el cocinero, trabaja solo en la cocina, no tiene contacto más de 1,5 metros con otro cocinero dentro de esta. No hay contacto frecuente, el distanciamiento es mínimo, no hay sospecha de que haya COVID, y no hay atención indirecta y no hay generador de aerosoles. Entonces, este estaría en un riesgo bajo. Muy bien, normalmente todos los puestos de trabajo de atención al cliente están en un riesgo medio porque tienen cercanía con el cliente. Vamos a dar un ejemplo más. ¿Qué pasa si yo soy un personal de limpieza y trabajo en un hospital? Bien, esa es la única información que tengo. Personal de limpieza que trabaja en hospital. Estoy en un riesgo bajo, en un riesgo medio, en un riesgo alto, muy alto. Voy a estar en un riesgo medio. ¿Por qué? Porque la información no es clara, la información solamente me dice que trabajo en hospital. No me dice si trabajo en hospital que atienden pacientes con COVID. No me dice si trabajo en un centro de salud que hacen pruebas de descartes para COVID. Bien, entonces estoy entendiendo que solamente es un hospital y que no necesariamente hay pacientes o que hay sospecha de COVID. Si no hay sospecha de COVID, yo estoy en un riesgo bajo o en un riesgo medio. Bien, pero como soy un personal de limpieza, sí voy a estar en contacto frecuente, bien, por lo cual estaría en un riesgo medio. Pero ¿qué pasa si soy un personal de limpieza que trabaja en una clínica que exclusivamente se dedica a hacer pruebas de COVID? Si una persona va a hacer su prueba de COVID es porque tiene sospecha de COVID, ¿cierto? Entonces, en ese caso, yo estaría en un riesgo alto. Muy bien, esos son algunos ejemplos que les puedo dar para que puedan entender correctamente quiénes están en un riesgo bajo, quiénes están en un riesgo medio, quiénes están en un riesgo alto y un riesgo muy alto. Muy bien, el trabajador, la definición de trabajador, esta definición es muy importante y la menciono porque en la normativa anterior me daban otra definición. Voy a mencionar ambas definiciones para que puedan entender el cambio que se hizo y por qué es importante entenderlo. Lo que me dice esta nueva normativa sobre el trabajador, y es la que yo debo aplicar, me dice, es toda persona natural que desempeña una actividad laboral subordinada o autónoma para un empleador privado o para el Estado. Bien, esta es la definición correcta. Bien, ahora, la definición anterior que me daba la norma me decía que el trabajador era
El trabajador propio de la empresa, que había una relación de subordinación. En la definición tal cual correcta que debemos establecer para trabajador, es lo que me decía. Pero además de eso, también se consideraba trabajador al personal de las contratas, de las subcontratas o de cualquier tercero destacado o desplazado en la empresa principal. Ustedes saben seguramente que en las empresas, en empresas grandes como por ejemplo puede ser Alicorp, Gloria, Lyve, hay contratas dentro que están trabajando. Los personales de estas contratas también son trabajadores de la empresa principal, bajo la definición de trabajador que me daba la norma anterior. ¿Qué más me decía la norma anterior sobre trabajador? También me decía que era el personal que pudiese no tener vínculo laboral, que puede prestar servicios dentro del centro de trabajo. Por ejemplo, un recibo por honorario. Un recibo por honorario no es un trabajador de la empresa como tal, según la definición de trabajador. Pero bajo la definición que me daba la norma anterior, sí lo consideraban como trabajador. Entonces, en mi plan de vigilancia, yo debo especificar a todos los trabajadores. Entonces, aquí ya es más específico. Yo voy a entender quiénes son mis trabajadores y en base a ello yo voy a estructurar mi plan de vigilancia que posteriormente lo voy a explicar. Ahora, sobre los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. Aquí vamos a hablar de los 7 lineamientos. Pero antes de eso, vamos a ver las disposiciones específicas que nos da la norma antes de hablarnos de los 7 lineamientos. ¿Qué nos dice? Me dice, en todo centro laboral, a través del servicio de seguridad y salud en el trabajo, el servicio de seguridad y salud en el trabajo es un organismo multidisciplinario. Bien, el servicio está conformado por profesionales entendidos en el área de seguridad y en el área de salud. Y su función es esencialmente preventiva. Me dices que a través del servicio o el que haga sus veces, me está dando dos opciones. Debe elaborar el plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19. A ver, nuevamente, me está diciendo que en todo centro de trabajo, centro laboral, el servicio de seguridad y salud en el trabajo o el que haga sus veces debe elaborar el plan de vigilancia. Pero ustedes recuerdan que nosotros hablamos de el responsable. Me decía que el responsable es el que cumple la función de gestionar o realizar el plan para la vigilancia. Y aquí me habla del servicio. ¿Por qué me dice el servicio o el que haga sus veces? Lo que sucede es que hay empresas que tienen el servicio de seguridad y salud en el trabajo. Y hay empresas que no lo tienen. Entonces, cuando yo tenga mi servicio de seguridad y salud en el trabajo, ese se va a encargar de elaborar mi plan de vigilancia. Y cuando no lo tenga, lo va a realizar el que haga sus veces, que en este caso sería el responsable del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Es por eso que inicié hablándole de las definiciones para que pudiesen entender esto, porque esto lo vamos a ver a lo largo del tema. ¿Qué más me dice? Me dice que esto debe ser remitido al comité o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo y aprobado en un máximo de 48 horas. También me dice en el numeral 3.1.3 que toda empresa con hasta 5 trabajadores que no se encuentre incluida dentro del Decreto Supremo 003-98 Salud cumple con la obligación de registrar el plan de vigilancia mediante la lista de chequeo de vigilancia de COVID-19, que es el anexo 6. Para la elaboración del plan de vigilancia, nosotros vamos a tener dos anexos, el anexo número 5 y el anexo número 6. El anexo número 6 es un formato simplificado en base al anexo número 5. El anexo número 5 es el formato que me dan para la elaboración del plan de vigilancia. Y el anexo número 6 es el formato simplificado. Ahora, cuando nosotros revisamos el anexo número 6, me dice hasta 4 trabajadores. Ahora, ¿pero por qué pongo acá 5? Porque la norma lo expresa de esta manera. Hay un error de redacción. Ese es el tema. En una parte de la norma me dice, textualmente me dice esto, toda empresa con hasta 5 trabajadores. Debería decir esto, es un error de redacción de la normativa. Bien, no es un error mío, es un error de la normativa. La norma lo dice de esta manera. Es por eso que estoy respetando lo que está expresado en la norma. Ahora, nuevamente, ¿qué es lo que me dice? Toda empresa con hasta 5 trabajadores que no se encuentre incluida dentro del Decreto Supremo 003-98 Salud va a aplicar el anexo 6.
Entonces, nuevamente, en resumen, ¿qué significa? Si yo tengo, según este punto, lo que me dice es que si yo tengo hasta 5 trabajadores y además de eso, además no estoy dentro del Decreto Supremo 00398 Salud, aplico el anexo 6. Pero ¿cuál es este Decreto Supremo 00398 Salud? Este Decreto Supremo es del SSTR, del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. En un momento les voy a explicar un poco más detallado sobre este Decreto Supremo para que puedan entenderlo mejor. Este decreto supremo me habla del SSTR, me dice quiénes son las empresas que realizan trabajo de riesgo. En el anexo 5 de este decreto supremo, que está en la última parte del documento, me da una lista de actividades. Y esta lista de actividades está descrita con el CIU. El CIU es un código internacional industrial que me dice cuáles son las actividades. Ese es un código internacional. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a entrar a la página de SUNAT, en este caso es SUNAT, y ahí mi actividad tiene un CIU. Si este CIU de mi actividad está dentro del anexo 5 de este decreto supremo, entonces yo realizo una actividad de riesgo. Es así como yo voy a identificar si realizo o no una actividad de riesgo y si me aplica o no el uso del anexo número 6. Ahora, esta es una breve descripción, un cuadro muy, muy simplificado, muy resumido para que puedan entender unos puntos importantes que necesito que entiendan para seguir la explicación. Como sabemos todos, para poder aplicar todo esto, también necesitamos entender parte de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto nace con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783. Me dice que el empleador se encarga de organizar el servicio de seguridad y salud en el trabajo. Ese servicio se encarga de elaborar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Normalmente, no siempre, pero normalmente, el empleador no organiza el servicio. Lo que hace es contratar a un profesional para elaborar el sistema de gestión o contratar con una consultora para elaborar el sistema de gestión. ¿Esto es correcto? Sí, la norma lo permite. La ley lo que dice es que puede ser un servicio propio o común a varios empleadores. Cuando me habla de un servicio propio, se refiere a que yo contrato a un profesional para que desarrolle esto. Y cuando me dice servicio común a varios empleadores, una consultora, porque la consultora le puede hacer el servicio de la implementación del sistema de gestión a la empresa A, a la empresa B, a la empresa C y así. Es un servicio común a varios empleadores. Pero este se debe encargar de implementar, mantener y hacer el seguimiento del sistema de gestión. Este es el proceso que debería seguir. Ahora, ¿qué pasa y qué me dice la resolución ministerial 972? Lo que me dice que es que el responsable del servicio de seguridad y salud de los trabajadores es quien se va a encargar de realizar el plan de vigilancia. Recuerden que hablamos de la definición de este. Ese responsable es el que se encarga de realizar el plan de vigilancia. Si yo en la empresa no tengo el servicio, debería tener el servicio, pero si no tengo el servicio, ¿quién lo hace? El que haga sus veces. ¿Quién es el que hace sus veces? El responsable del servicio. ¿Qué más me dice? Me dice que el plan lo debe aprobar el supervisor de seguridad y salud en el trabajo o el comité de seguridad y salud en el trabajo. Bien, cualquiera de estos dos lo aprueba. Dependiendo cuál tenga, si tengo más de 20 trabajadores, yo se supone que tengo un comité. Si tengo menos de 20, tengo un supervisor. Ahora, si nosotros en la empresa tenemos el servicio de seguridad y salud en el trabajo, este elabora el plan de vigilancia. Y si no lo tenemos, vamos a aplicar el anexo 1. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En la normativa anterior no me decían, no me hablaban del servicio, me hablaban del sistema de gestión. Pero ¿qué pasa? Me decía, si usted tiene el sistema de gestión, entonces su servicio elabora el plan de vigilancia. ¿Cuál era el problema? Que muchas empresas hacen esto. Contratan un ingeniero o una consultora, hace el sistema de gestión y luego, chau, chau. Y no tienen el servicio. Pues muchas tienen el sistema de gestión y no tienen el servicio. Entonces, si tienes el servicio, ese se encarga, si tienes el sistema de gestión, disculpen, este se encarga de hacer el plan de vigilancia. Pero si yo puedo tener mi sistema de gestión y no tener mi servicio, entonces, ¿quién hace mi plan de vigilancia? No tenía sentido esto. Por eso es el cambio en esta normativa y me habla del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Específicamente me dice, si no tienes el servicio de seguridad y salud en el trabajo, aplicas el anexo 1. ¿Y cuál es el anexo 1?
Este es el anexo 1. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Primero tengo que identificar el tipo de empresa que yo tengo en la organización. Yo puedo ser la empresa de tipo 1, 2, 3, 4, 5 o 6. La norma me habla de 6 tipos de empresa. La empresa de tipo 1 son de 5 a 20 trabajadores. ¿Bien? De 5 a 20 trabajadores. Y estas no están incluidas dentro del Decreto Supremo 003-98 Salud. Este decreto supremo es sobre el SSTR, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Como les dije, en el anexo 5 de este decreto supremo, yo voy a encontrar todas las actividades que son de alto riesgo. Si yo no estoy dentro de este decreto supremo, entonces yo soy una empresa de tipo 1, siempre y cuando tenga de 5 a 20 trabajadores. Muy bien. El empleador es el responsable en todos los casos, como se dan cuenta, porque la ley lo especifica de esa manera. El empleador siempre tiene la responsabilidad. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos en un proceso edificatorio, haciendo un trabajo de riesgo, y se da un accidente de trabajo. Seguramente, después de una investigación, se establecerán los responsables, pero en cualquiera de los casos, el empleador siempre va a tener responsabilidad. Siempre. Bien. Ahora, para las empresas de tipo 1, yo debo tener un profesional de la salud. Ya dijimos que es la persona que se encarga de realizar o gestionar la vigilancia de la salud de los trabajadores. Las empresas de tipo 2 sí están incluidas dentro del decreto supremo y que tengan hasta 20 trabajadores, van a tener a un profesional de la salud también. Bien. Más adelante vamos a especificar cuáles son las condiciones o los requisitos que debe tener el profesional de la salud según el tipo de empresa. Para las empresas de tipo 3 tienen de 21 a 50 trabajadores. No importa en este caso si están incluidas en el Decreto Supremo 003-98 Salud. De igual manera van a tener un profesional de la salud. Para el caso de las empresas de tipo 4, que son de 51 a 100 trabajadores, estas ya no hablamos acá de profesional de la salud como tal, sino de licenciado en enfermería. Las empresas de tipo 5, licenciado en enfermería y también un médico. Y las empresas de tipo 6 igualmente. La diferencia es que para estos, para tanto la empresa de tipo 4, 5 y 6, son requisitos distintos los que les piden al profesional médico. Bien. Ahora, el profesional de la salud, según la norma, solamente me dice que es aquel que se encarga de realizar o gestionar la vigilancia de la salud de los trabajadores. No me dice en ningún momento que es médico. No me dice que es enfermera. De hecho, hay una norma que me especifica cuáles son las profesiones que consideramos como profesional de la salud, pero para este caso no me lo especifica. Pero más adelante vamos a hablar de quiénes son estas personas para que se pueda entender mejor. Vamos a iniciar con los lineamientos. El lineamiento número 1 me habla de la limpieza y desinfección. Me dice, se establece la limpieza y desinfección en todo el ambiente de trabajo, previo al inicio de las labores diarias, y se establece la frecuencia con la que se realiza. Voy a asegurar las medidas de protección y capacitación para el personal que realiza la limpieza en el centro de trabajo, así como la disponibilidad de sustancias que voy a emplear en el proceso de desinfección. También tengo que especificar la periodicidad de la desinfección de este centro de trabajo y la frecuencia diaria con la que voy a realizar. En resumen, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que se debe realizar limpieza y desinfección en todos los ambientes del centro de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a realizar limpieza y desinfección, tengo que tener un personal o personal a cargo de esta actividad. Y si yo tengo un personal que está a cargo de la limpieza y desinfección, yo tengo que capacitarlos en este tema específico que van a desarrollar porque la coyuntura lo requiere. Bien, tiene que ser una desinfección muy específica por el tema COVID. Ahora, si el personal va a hacer desinfección, necesariamente tienen que utilizar EPPs. Yo debo capacitarlos en el uso de EPPs, tener un registro de esta capacitación y tener un registro de la entrega de los EPPs. Y si van a realizar el proceso de desinfección, se supone que van a utilizar distintas sustancias para esta actividad, que puede ser cloro, puede ser lejía, puede ser amonio cuaternario. Entonces, si van a utilizar sustancias, esas deben estar acompañadas de su SDS o MSDS, que es su ficha de seguridad. Y yo debo capacitar a los trabajadores en el uso de estas sustancias químicas y darles EPPs correspondientes al uso y aplicación de estas sustancias. Y debo tener un registro de las capacitaciones para la aplicación de estas sustancias. Muy bien.
Eso es a lo que se refiere el lineamiento número 1. De esta manera yo voy a especificarlo, voy a estructurarlo correctamente en mi plan de vigilancia. El lineamiento número 2 me habla de la evaluación de las condiciones de salud del trabajador antes del regreso o de la reincorporación. Me dice que el profesional de la salud, que ya definimos que es la persona que se encarga de realizar o gestionar la vigilancia de la salud de los trabajadores. Este profesional gestiona lo siguiente, y lo resalto y lo pongo otro color y más grande, gestionar, en un momento se van a dar cuenta por qué. Me dice que va a gestionar la identificación del riesgo de exposición de puesto de trabajo. ¿Ustedes se acuerdan de este cuadro que mostramos? Se refiere a esto. Bien, el profesional de la salud lo que va a hacer es establecer cuáles son los niveles de riesgo que va a tener cada puesto de trabajo. Bien, y esto lo correcto es que sea en un cuadro. Va a aplicar a cada trabajador la ficha de sintomatología. La ficha de sintomatología está descrita en el anexo número 2 de la resolución ministerial, que es esta. Ahora, esta ficha de sintomatología, muchas empresas lo hacen de forma física. No es necesario hacerlo de forma física. De hecho, puedes hacerlo de forma digital. Por ejemplo, normalmente ustedes pudiesen dar o dan, cuando las sesiones son virtuales, dan ustedes los exámenes o sus evaluaciones a través de un formulario, que normalmente es un formulario de Google. Cuando ustedes dan sus evaluaciones, ustedes registran sus respuestas y esto se les envía y se genera una data en tiempo real. Se pueden hacer de la misma manera la ficha de sintomatología, plasmarla en un formulario de Google y que esto el trabajador pueda llenarlo en el transcurso de salir de su casa hasta llegar al centro de trabajo. Así se evitan que esté tocando el lapicero, que esté tocando el papel y estar manipulando la documentación. ¿La norma lo permite? Sí, la norma lo permite. ¿Qué más me dice? Se debe hacer el control de la temperatura corporal al ingreso del centro de trabajo. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que el profesional de la salud debe estar con su termómetro tomándole la temperatura a todos los trabajadores al ingresar? No. ¿Por qué? Porque me dice que este debe gestionar el control de la temperatura. Lo puede hacer el vigilante, por ejemplo. Pero claro, el responsable, el profesional de la salud va a gestionar que se realice esta actividad. Muy bien. Esta es la ficha de sintomatología que le expliqué hace un momento. ¿Qué más me dice el lineamiento número 2? Me habla de la aplicación de la prueba serológica y la prueba molecular para los puestos de trabajo de niveles de riesgo alto, muy alto. También me dice que para los puestos de trabajo de riesgo medio y riesgo bajo, la aplicación de la prueba serológica o la prueba molecular no es obligatoria y que se debe hacer únicamente para aquellos casos en los que trabajadores que presenten síntomas para COVID. Bien, solamente en esos casos. ¿Cuál es la diferencia en estos dos puntos? Que en este primer punto me habla de la aplicación de la prueba para los puestos de trabajo de nivel alto y muy alto. Pero aquí la prueba es periódica. Bien, yo voy a establecer en mi plan de vigilancia si la prueba la voy a hacer cada 15 días, cada 20 días, cada 25 días. Yo voy a establecer eso en mi plan de vigilancia. Siempre y cuando yo tenga un puesto de trabajo de nivel de riesgo alto o muy alto. Solamente en ese caso. Cuando yo tenga puestos de trabajo que son niveles de riesgo medio o bajo, yo voy a aplicar la prueba serológica o la prueba molecular únicamente cuando el trabajador presente síntomas para COVID. Bien, esa es la diferencia. Ahora, cuando yo detecto casos sospechosos para COVID, las medidas que yo debo tomar o que el profesional de la salud debe tomar es, primero, derivar al trabajador al centro de salud para que éste se encargue de manejar a este paciente o a este posible caso de COVID. Lo segundo que debo hacer es realizar una evaluación para identificar cuáles son los posibles casos de contacto que ha tenido este trabajador en el centro de trabajo. Lo tercero que debo hacer es comunicar a la autoridad de salud para el manejo de la situación. Lo cuarto que debo hacer es brindar material e información sobre la prevención del contagio de COVID-19 y las medidas de higiene que deben de seguir los trabajadores en casa. Bien, ese es el procedimiento que me describe la normativa que debería seguir cuando yo detecte un caso sospechoso para COVID.
También me habla del descanso médico, alineamiento número 2. Me dice que ante un caso sospechoso de COVID, el empleador debe otorgar al trabajador el descanso médico con la firma del médico tratante o el médico a cargo de la vigilancia de la salud. Ahora, el descanso médico tiene una relación laboral, porque los descansos médicos son pagados. Entonces, hay casos y hay muchos casos en los que se le da descanso médico al trabajador y estos no son pagados. Tienen COVID y estos descansos médicos no son pagados. Y deberían serlo. De hecho, este lineamiento número 2 expreso en la resolución ministerial me lo describe de esta manera. El lineamiento número 3 me habla del lavado y desinfección de manos de uso obligatorio. ¿Qué es lo que me dice? Lo que me dice es que el empleador en la organización debe asegurar la cantidad y la ubicación de los puntos de lavado de manos o alcohol en gel. Al ingreso de los centros de trabajo, yo debo tener un punto de lavado de manos o un punto de desinfección con alcohol en gel. ¿Qué más me dice? Me dice que uno de estos puntos debe de estar ubicado al ingreso. Lo que les digo, debe estar ubicado al ingreso del centro de trabajo, con un mecanismo que evite el contacto de las manos con los grifos o las manijas. Por ejemplo, el mecanismo que les he puesto en esta imagen. Yo presiono aquí y me va a dar el alcohol en gel y no voy a tener contacto directo con el push del alcohol en gel. La norma también me exige que en todos los puntos de lavado y desinfección yo ponga carteles en los cuales describa el uso correcto de la ejecución o el método de uso tanto de los puntos de lavado de manos como del alcohol en gel. Cuando se trata del alcohol en gel, yo voy a tener material infográfico en la parte superior de donde se encuentra mi punto de desinfección de cómo usar correctamente el alcohol en gel. Cuando sea un punto de lavado de manos, yo voy a tener en la parte superior de este punto de lavado de manos material infográfico en el cual describa el correcto uso del lavado de manos, cómo debo lavarme las manos, cómo debo sobarme las manos, cuánto tiempo debería estar haciendo la actividad, descrito en un cartel que debe ser colocado en la parte superior de los puntos de lavado o desinfección. El lineamiento número 4 me habla de la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. ¿Qué es lo que me dice? Me dice que el profesional de la salud asegura las siguientes actividades. Me dice información del COVID y medios de protección laboral, capacitación y carteles. Bien, entonces yo voy a hacer capacitaciones que en realidad lo voy a hacer, que podría hacerlo a lo largo y en distintos puntos establecidos y descritos en los lineamientos. Cuando yo hago capacitaciones, debo tener un registro de estas capacitaciones. Bien, por ejemplo, yo debo hacer capacitaciones constantemente a los trabajadores, independientemente de las cuatro obligatorias. Y de estas yo debo mantener un registro, que no necesariamente van a ser presenciales. En un momento le voy a explicar por qué no. ¿Qué más me dice? La importancia del lavado de manos, higiene respiratoria. Me habla del uso de mascarillas o respiradores de uso obligatorio. Entonces yo tengo que capacitar nuevamente a los trabajadores en el uso de los EPPs y tener un registro de esa capacitación y un registro de la entrega de los EPPs. Debo sensibilizar el reporte temprano de síntomas. Explicarle al trabajador y que éste entienda por qué debe reportar los síntomas. Vamos a recordar que muchos casos que vemos son de trabajadores que no reportaron los síntomas y que terminan contagiándose y que terminan contagiando a los demás compañeros de trabajo, porque muchas veces estos trabajadores que tienen síntomas una única vez y luego en el transcurso del tiempo no presentan mayor sintomatología, por lo cual la sospecha de que tenga COVID es mínima. Y es más probable de que pueda contagiar a los compañeros en el centro laboral. Bien, es por eso la importancia de la sensibilización del reporte temprano de síntomas. ¿Qué más me dice la norma del lineamiento 4? Me dice que debo facilitar medios para responder inquietudes. ¿Yo cómo puedo facilitar medios para responder inquietudes? A través de canales de WhatsApp, números telefónicos, correos electrónicos que yo debo aperturar a los trabajadores para que ellos puedan expresar todas sus inquietudes y ser resueltas por la empresa. Debo educar permanentemente en medidas preventivas y la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización. ¿A qué se refiere este punto? Cuando el trabajador se reincorpora al trabajo, muchas veces los compañeros de trabajo pueden tener miedo
porque tuvo COVID. Y muchos piensan que aún puede que lo tenga, y entonces sienten este temor. A esto se refiere con la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización. El lineamiento número 5 me habla de las medidas preventivas de aplicación colectiva. Me dice, ¿cuáles son las acciones para el medio o vías de transmisión? Lo que este lineamiento me dice es que yo debo tener los ambientes ventilados y debe haber una renovación cíclica del aire. No me especifica de qué manera, no me habla de mecanismos, de medios mecánicos para mantener una renovación cíclica del aire, no me lo dice, por lo cual yo puedo entender el uso de ventiladores, de extractores de aire. La acción de abrir las ventanas y dejar la puerta abierta significa también un ambiente ventilado, significa una renovación cíclica del aire. Bien, estas actividades, estas acciones yo las puedo realizar. Me dice que debe haber un distanciamiento mínimo de 1,5 metros y el uso de mascarillas o respiradores. ¿Qué más me dice? La N95 es del uso exclusivo del personal médico. También me habla que en los centros de trabajo con espacios comunes deben mantenerse el distanciamiento de 1 metro. En caso de comedores, de 2 metros por el uso de la no mascarilla o facilitar la ingesta de alimentos en oficinas. ¿Qué quiere? A ver, primero los espacios comunes se refieren a los baños, comedores, vestuarios. Esos son los espacios comunes. Y para el caso de los comedores, debe haber un distanciamiento de 2 metros para poder alimentarse. Pero también me dice que las empresas pueden dar la facilidad de ingerir los alimentos en el mismo puesto de trabajo. También me habla del uso de las barreras físicas. Esto para la protección del trabajador en atención al cliente, además de la mascarilla. La barrera física normalmente yo la voy a usar en los puestos de trabajo que sea atención al cliente. Eso es lo más común. También me dice que la limpieza y desinfección del calzado antes de ingresar al área comunes. Ahora, la limpieza y desinfección yo la voy a realizar o la puedo realizar con lejía, cloro, o la puedo realizar con amonio cuaternario. Pero el INACAL, en la guía que emitió, me dice que debe estar en una concentración del 0,1%. Ahora, para ingresar a las áreas, me dice este punto de la norma que debo hacer la desinfección del calzado. Entonces yo voy a tener pediluvios, ¿cierto? ¿Qué más me dice la norma? Me dice que debo tener puntos estratégicos para el acopio de EPPs usados y el manejo adecuado como material contaminado. Bolsa roja, doble nudo, rotulado y con desinfectante rociado sobre la superficie. La norma, en el lineamiento número 5, la norma también me dice que las reuniones o las capacitaciones deben ser preferentemente virtuales durante el estado de emergencia. Y que las reuniones presenciales deben respetar 1,5 metros de distancia y debe usarse mascarilla. Y esto debe ser únicamente cuando sea necesario. Bien, ahora, el decreto legislativo 1499 me habla de la prohibición de las reuniones, entendiéndose que la charla de 5 minutos también estaría prohibida. Que en la práctica no sucede y en realidad tampoco tendría por qué no suceder. Porque se puede realizar la charla de 5 minutos teniendo en consideración el distanciamiento correcto. Pero el decreto legislativo 1499 me habla de estos puntos que solamente están permitidos realizarse de forma presencial, sin ningún cambio, solamente en dos situaciones. Cuando el trabajador cambia de puesto de trabajo y cuando va a ingresar a laborar. Cuando va a ingresar a trabajar se refiere a la inducción que reciben en la empresa. Y cuando cambia un puesto de trabajo se refiere porque en ocasiones puede que el trabajador esté operando, sea operario de máquinas, y este tenga operando la máquina A durante 10 años y conozca y la vayan a cambiar de puesto de trabajo a usar la máquina B, y también conozca el uso y el funcionamiento de esta máquina, pero recordar que bajo este ejemplo ha estado operando 10 años la máquina A. Entonces, luego lo vas a mandar a la máquina B y seguramente habrán cosas que él ha olvidado, que no recuerda correctamente. Y el cambio de este puesto de trabajo puede ser muy peligroso porque puede terminar en un accidente mortal. Entonces, este trabajador bajo este escenario tiene que ser capacitado. Bien, y en ese caso la capacitación es presencial. Nuevamente, bajo el decreto legislativo, la charla de 5 minutos no estaría permitida, pero también me dice que se puede hacer si es necesario, respetando el distanciamiento y el uso de las mascarillas. Por lo cual, sí puedes hacer la charla de 5 minutos, pero tienes que respetar 1,5 metros de distancia y el uso de la mascarilla. También me dice que ninguna cabina o equipo que se utilice para rociar al trabajador o al cliente está permitido. Ahora, ustedes dirán,
Pero en los centros comerciales nosotros vemos esos equipos de desinfección constantemente, en absolutamente todos o en la mayoría. Y es cierto, se está usando, pero no porque se usa significa que sea correcto. La norma me dice que está prohibido. El mito número 5 también me habla de las madres gestantes y de las mujeres en periodo de lactancia materna. Me dice que las mujeres gestantes se les recomienda no diferir o no aplazar el descanso prenatal. ¿Bien? Y las mujeres gestantes o en periodo de lactancia materna, de preferencia deben realizar trabajo remoto. Y que en caso no sea posible el realizar el trabajo remoto, no deben estar ubicadas en áreas de exposición al público, no deben estar en atención al cliente. El lineamiento número 6 me habla de las medidas de protección personal. Aquí me dice que el empleador debe asegurar la disponibilidad de los EPPs. Bien, y también me habla que de la exclusividad del uso de la mascarilla N95, de este respirador, que es de uso exclusivo para el personal de salud. El lineamiento número 7 me habla de la vigilancia de la salud de los trabajadores. Me dice que se debe realizar el control de la temperatura de los trabajadores al ingreso y a la salida. Me dice que la toma de la temperatura corporal debe darse al ingreso al centro de trabajo por un personal capacitado. Debe realizar el seguimiento del trabajador cuando la temperatura es mayor a 37.5. Bien, yo tengo al trabajador, le tomo la temperatura, tiene 37.5, puede ingresar a laborar, pero durante el transcurso del día yo debo hacer un seguimiento del trabajador porque la temperatura de 37.5 me puede dar un indicio de posible sintomatología. También me dice que el empleador a través del profesional de la salud es responsable de que se realice la toma de la temperatura a cada trabajador y que la evaluación médica de síntomas a los trabajadores con temperatura mayor a 37.5. Ahora, sobre las condiciones para el regreso al trabajo, lo que me dice es que en este caso es el trabajador que no sufre la enfermedad, bien, el trabajador que no sufre la enfermedad y que se mantiene clínicamente asintomático. Y si es que se hizo alguna prueba, el resultado que tiene es negativo. Bien, en pocas palabras, el trabajador que regresa es el que nunca tuvo COVID. Ahora, para la reincorporación es aquel trabajador que sí tuvo COVID, superó la enfermedad y tiene su alta epidemiológica. Ahora, para la reincorporación la norma me establece cuatro casos. El caso número uno es cuando este paciente, el trabajador, es asintomático. Es asintomático y tiene un diagnóstico probable de COVID. Y en este caso, el alta se le va a dar al trabajador 14 días después de la prueba que confirma que tiene COVID. Bien, y en este caso no requiere que se haga una nueva prueba para poder otorgar el alta epidemiológica. El caso número 2 es cuando el paciente que tiene COVID está confirmado. Bien, está confirmado que tiene COVID y además de eso, este trabajador presenta síntomas. El alta epidemiológica se le va a dar 14 días después del inicio de síntomas, pero este periodo de darle el alta se pudiese prolongar. Esto va a depender del criterio del médico. Y el caso número 3 es cuando el paciente es asintomático y no hay una prueba que confirme que tiene COVID. En ese caso, el alta se le va a dar 14 días después de que inicia síntomas. El caso número 4 es el caso del paciente que tiene COVID moderado o grave y que es un caso confirmado. Como dijimos al inicio, el caso leve es el caso que se es el es ese paciente que no necesita ser internado en hospital. Para este caso, el caso moderado o grave, sí son casos hospitalizados. Bien, y en este caso, el alta epidemiológica va a estar a cargo del médico tratante. Su reincorporación se realiza de acuerdo a la evaluación del área de seguridad y salud en el trabajo. Y el alta epidemiológica se la va a dar el médico tratante. Su reincorporación se va a realizar de acuerdo a la evaluación que dé el área de seguridad y salud en el trabajo. Bien, ahora vamos a aclarar acá un punto importante que es el médico tratante y el médico a cargo de la vigilancia de la salud. El médico a cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores es el médico que pertenece a la empresa. El médico de la empresa es el médico a cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores. Y el médico tratante es ese médico particular, ese médico externo. Ahora, aquí en el caso número 4 para la reincorporación, no me habla de un médico a cargo de la vigilancia de la salud, me dice médico tratante. El médico tratante es el médico externo, ya lo dijimos. ¿Por qué? En el caso del paciente moderado o grave,
que sea un caso confirmado. Estos son casos hospitalizados. Como son casos hospitalizados, esto lo ve el médico que labora en el hospital donde el paciente está internado. Es por eso que el alta va a depender del médico tratante y no del médico a cargo de la vigilancia de la salud. Muy bien, este es el caso número 4. Ya que yo ya sé quiénes son los que se reincorporan, cuáles son los casos de reincorporación y cómo hacerlo, lo vamos a explicar en un momento. Vamos a hablar del personal que se reincorpora al trabajo y que recibe su evaluación. Una vez que yo ya sé todo esto, yo ya sé cuáles son estos 4 casos para la reincorporación y cómo es que van a recibir su alta epidemiológica, lo siguiente que tenemos que saber es que el personal que se reincorpora al trabajo debe recibir su evaluación y esta evaluación la va a recibir antes del inicio de las labores. Bien, ¿y esto para qué? Para poder determinar su estado de salud. Para esto, el médico a cargo de la vigilancia de la salud debe hacer una valoración. Y lo que la norma me dice es que esta información debe ser tratada por el médico a cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores, con el fin de poder determinar la modalidad de trabajo que van a realizar, que puede ser trabajo remoto, trabajo semipresencial o trabajo presencial. Pero esto va a depender de los factores de riesgo que tenga el trabajador. La norma me define estos factores de riesgo que ven en el cuadro. Personas con más de 65 años, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, entre otras descritas en este cuadro. Bien, estos son los factores de riesgo que el médico debe valorar para poder establecer si el trabajador va a hacer trabajo presencial, trabajo remoto o semipresencial. Ahora, esta es la ruta que va a seguir el médico para poder determinar. ¿Qué es lo que se hace? El médico a cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores debe revisar la información clínica, que son los antecedentes, informes médicos, etc. ¿Para qué? Para poder determinar posteriormente si el trabajador va a hacer trabajo remoto, trabajo semipresencial o trabajo presencial. Si es que la respuesta es que el trabajador va a hacer trabajo presencial, entonces para esto hay un proceso. Nuevamente, esto yo lo voy a definir siempre y cuando se dé una reincorporación al trabajo o un regreso al trabajo y el trabajador tenga alguno de los factores de riesgo. Cuando el trabajador que regresa o se reincorpora tiene un factor de riesgo y debe hacer trabajo presencial, yo tengo que seguir un procedimiento. ¿Qué es lo que se va a hacer? Yo tengo que tener mi declaración jurada que es para los trabajadores con factores de riesgo. ¿Qué es lo que me dice? Me dice que el trabajador debe solicitar al empleador el certificado de aptitud validado por el médico responsable de la vigilancia o quien haga sus veces. Después de esto, de que yo solicito al empleador mi certificado de aptitud validado, el empleador envía este certificado de aptitud que debe ser validado por el médico responsable de la vigilancia de la salud de los trabajadores o quien haga sus veces, a través del cual se le va a informar al trabajador que la realización de sus labores, que en este caso serían presenciales, no van a incrementar su nivel de exposición al riesgo. ¿Qué quiere decir? Que si el trabajador está en un riesgo bajo, cuando se reincorpore, cuando regrese, va a seguir en un riesgo bajo. Si el trabajador está en un riesgo medio, cuando se reincorpore o regrese, esta nueva actividad que va a realizar o la actividad que sigue realizando no incrementa su nivel de riesgo de exposición. Yo puedo bajarle el nivel de riesgo de exposición, sí puedo hacerlo, pero no puedo subirlo bajo ningún motivo. Si el trabajador está en un nivel de riesgo bajo cuando regresa o cuando se reincorpora, su puesto de trabajo también sigue siendo un nivel de riesgo bajo. Si era un riesgo medio, cuando regrese o se reincorpore, sigue siendo un riesgo medio. Ahora, luego de esto, el trabajador va a remitir al empleador la declaración jurada que va a ser firmada por él. Y en un plazo máximo de 48 horas, un día antes del reinicio de labores, el empleador le va a tener que devolver al trabajador la declaración jurada con la firma del representante legal, que podría ser el mismo empleador, y del médico responsable de la vigilancia de la salud de los trabajadores. Y esto significaría la aceptación y conformidad del documento. Este es el documento que está en la resolución ministerial 099-2020-TR.
Bien, esto estaba escrito en el artículo 8, en el numeral 8.3 del Decreto Supremo 083-2020 de la Presidencia del Consejo de Ministros y fue emitido en la Resolución Ministerial 099-2020-TR. Este es el modelo que se va a usar. Ahora, en la organización, en la empresa, no tenemos por qué utilizar un modelo distinto. Vamos a tomar el mismo modelo que nos da el ministerio. Muy bien. Hasta este punto ya hemos hablado de quiénes son los responsables de la elaboración, de la gestión del plan de vigilancia. En los lineamientos hemos hablado de la implementación del plan de vigilancia. Ahora, nosotros tenemos que entender que hay requisitos adicionales que nos pueden exigir tanto los organismos del Estado como privados. ¿Y qué es lo que me dice la norma? Me habla de la prohibición de requisitos adicionales. Me dice, queda prohibido el establecimiento de requisitos adicionales a los establecidos en la presente disposición por parte de cualquier entidad pública de los tres niveles de gobierno. ¿Qué quiere decir? Que SUNAFIL, Censopaz, gobiernos regionales, etcétera, no pueden exigirnos más de lo que nos pide la norma. Por ejemplo, la norma nos dice que para el nivel de riesgo bajo, el trabajador debe tener mínimamente una mascarilla comunitaria. Bien, es lo que me dice la norma. ¿Qué quiere decir? Que si viene un inspector de SUNAFIL, no me puede decir que mi trabajador de riesgo bajo debe tener una mascarilla quirúrgica. No me puede exigir eso. Bien, no me puede exigir más de lo que me pide la norma. Yo puedo hacer más, sí, yo puedo hacer más, pero no me pueden exigir más. Por ejemplo, si viene un inspector de SUNAFIL y yo tengo un trabajador que está en un nivel de riesgo medio, para el nivel de riesgo medio, yo al trabajador debo darle mínimamente una mascarilla quirúrgica. O caso contrario, debo darle una mascarilla comunitaria junto a una careta facial. Bien, son dos opciones que tengo. Le doy una mascarilla quirúrgica o una mascarilla comunitaria más una careta facial para el riesgo medio. SUNAFIL, Censopaz, cualquier entidad perteneciente al gobierno no me puede exigir más. Pero esto no incluye a la empresa privada. ¿Por qué? Porque vamos a recordar que la norma me dice que yo debo seguir el plan de vigilancia de la organización. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo trabajadores de riesgo bajo y yo a ellos le voy a dar mi mascarilla comunitaria y yo soy una contrata en una empresa y ellos en su plan de vigilancia han puesto que los riesgos bajos usan mascarilla quirúrgica, mis trabajadores al ir a esa empresa y están en riesgo bajo también deberían utilizar mascarilla quirúrgica porque yo debo seguir los lineamientos establecidos en el plan de vigilancia de esa empresa. Es más, si esa empresa dice que van a usar mascarilla quirúrgica, mascareta facial, siendo riesgo bajo, entonces mis trabajadores, cuando vayan a laborar esa empresa, también tienen que tener su mascarilla quirúrgica más su careta facial. La empresa privada sí puede exigirme. Ahora, la obligación de comunicar el plan de vigilancia a todos los trabajadores. Lo que la norma me dice es que la persona natural o persona jurídica que cuente con el plan de vigilancia registrado debe remitir dentro de las 24 horas siguientes la copia del plan de vigilancia a todos los trabajadores. Ahora, ya casi llegando a la última parte de la sesión de hoy, me hablan de las disposiciones complementarias. ¿Qué es lo que me dice? Me dice, los empleadores deben implementar el plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, asimismo podrán establecer mayores medidas de prevención. Durante la vigencia del estado de emergencia sanitaria, las entidades públicas, empresas públicas y privadas que no cuenten con el servicio de seguridad y salud en el trabajo deberán aplicar como mínimo el anexo número 1, que ya les expliqué, que en un momento lo vamos a ver nuevamente para que se entienda mejor. Para la vigilancia de la salud de los trabajadores por exposición a COVID-19. ¿Qué quiere decir? Nuevamente, durante el estado de emergencia sanitaria, las empresas que no cuenten con el servicio de seguridad en el trabajo aplican el anexo 1. Significa que una vez terminado el estado de emergencia, todas las empresas deben tener su servicio de seguridad y salud en el trabajo como lo establece la norma. Y solamente mientras dure el estado de emergencia, yo voy a aplicar el anexo número 1. También me dice que durante la vigencia del estado de emergencia, las entidades públicas, empresas públicas y privadas que se encuentren operando remotamente
deben establecer actividades de vigilancia de la salud integral a los trabajadores con el fin de contribuir a la disminución del riesgo del contagio por SARS-CoV-2. Ahora vamos a revisar la norma como tal, el documento, para poder explicarles el anexo número 5, que es de la estructura del plan de vigilancia para la elaboración, y el anexo número 1 también vamos a revisarlo. A ver, este es el anexo número... Vamos a revisar todos los anexos rápidamente. Algunos simplemente lo vamos a ver rápido porque ya se explicó. Este es el anexo número 1. Lo que dijimos es que... ¿cuáles eran los centros de trabajo y qué tipo era? Tipo 1, tipo 2, 3, 4, 5 y 6. Normalmente no nos preocupamos por los centros de trabajo de tipo 4, 5 y 6 porque son empresas grandes y ellos... ya tienen su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya tienen todo implementado, ¿bien? Y tienen el área correspondiente para hacer el seguimiento de esto. Siempre hablamos mayormente de las empresas tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Nuevamente, los centros de trabajo de tipo 1 son aquellos que no están incluidos dentro del Decreto Supremo 003-198 Salud. Este Decreto Supremo es del SSTR. Dentro de este Decreto Supremo, en el anexo número 5... están descritas cuáles son las actividades de riesgo, bien, con su CIU correspondiente. Si usted no está incluido aquí y además tiene de 5 a 20 trabajadores, usted es una empresa de tipo 1, bien, donde el responsable es el empleador y también va a tener un profesional de la salud. Para la empresa de tipo 1, aquí está, vamos a marcar aquí, para la empresa de tipo 1, lo que me dice la norma, para el centro de trabajo de tipo 1, lo que me dice la norma, aquí estamos, es que se podrá solicitar el apoyo de un profesional de la salud con capacitación otorgada como mínimo por un instituto de educación superior en salud ocupacional y seguridad de salud en el trabajo. Para el caso de las empresas de tipo 2, esas sí están incluidas dentro del Decreto Supremo 003-198 Salud. Bien. Si hacen trabajos de riesgo y tienen hasta 20 trabajadores. Estas empresas, todas ellas coinciden en el empleador, absolutamente todas. El por qué lo explicamos al inicio. La norma me dice que el empleador termina teniendo responsabilidad de todo. Claro que, por ejemplo, en un accidente de trabajo, la investigación va a determinar el nivel de responsabilidad en el suceso, en el accidente o incidente. Pero el empleador siempre es responsable. Para las empresas de tipo 2, el empleador debe solicitar la consultoría de un profesional de la salud con capacitación en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo. Bien, la norma me dice que el profesional de la salud es la persona que se encarga de realizar o gestionar la vigilancia de la salud de los trabajadores. No me especifica una profesión específica. Bien. El caso de las empresas de tipo 3, aquí estamos, las empresas de tipo 3, me dice que el empleador debe contar con el servicio de un profesional de la salud equivalente a un mínimo de 12 horas. Equivalente a un mínimo de 12 horas a la semana, con capacitación en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo. Bien, estas son los tres tipos de empresas las que más nos importan. Bien, y esas son las condiciones que debe seguir el profesional de la salud. Muy bien. Ahora, el anexo número 2 es la ficha sintomatológica. Bien, eso ya lo hemos visto y lo hemos descrito. El anexo número 3 es este anexo que me describe cuáles son los equipos de protección personal que deben utilizar por cada puesto de trabajo. ¿Qué me dice? La mascarilla, como les dije, la mascarilla comunitaria es de uso para el riesgo bajo. ¿Bien? El riesgo bajo usa mascarilla comunitaria. El riesgo medio usa mascarilla quirúrgica. Bien. Ahora, los respiradores de los N95 son de uso exclusivo para el personal de salud. Aquí hay una observación sobre esto. Miren. La NIOSH, que es la que aprueba la N95, no aprueba. Lo voy a marcar en otro color para que usted, como hay que tomarlo como dato curioso. No aprueba estas mascarillas con orejeras. ¿Se dan cuenta que tiene orejeras? No las aprueba. Las que se usa son las que van con las bandas atrás de la cabeza. Son estas. Bien, esas son las que aprueban, no con orejeras. Las KN95 son las que tienen orejeras. Esta,
Esta ilustración está equivocada. Bien, ha habido un error por parte dentro de la normativa. Ahora, lo que la norma nos dice también es que para el riesgo medio se puede utilizar una mascarilla comunitaria, perdón, se puede utilizar una mascarilla comunitaria, pero vas a usar comunitaria más careta facial. Es lo que nos dice la norma. Nuevamente, el riesgo bajo va a utilizar una mascarilla comunitaria, como mínimo. El riesgo medio va a utilizar una mascarilla quirúrgica. Y además, el riesgo medio también puede utilizar una mascarilla comunitaria, pero a su vez debe utilizar una careta facial. Es lo que nos dice la norma. Bien, eso es el anexo número 3. El anexo número 5 es de la estructura del plan de vigilancia. ¿Bien? ¿Qué es lo que me pide el plan de vigilancia? El plan de vigilancia me pide los datos de la empresa. Yo voy a poner el RUC de la empresa, la dirección de la empresa, el teléfono de la empresa, dónde está ubicada la empresa, el distrito, la razón social que recibe la empresa. Si tiene un nombre comercial, voy a poner el nombre comercial de la empresa. Esos son los datos de la empresa. Son datos muy sencillos. Es una estructura muy sencilla, disculpen. Ahora, ¿qué más voy a poner? Voy a poner los datos del lugar de trabajo. ¿Qué se refiere a los datos del lugar de trabajo? Por ejemplo, yo puedo tener una sede, dos sedes, tres sedes, cuatro sedes, cinco sedes. La cantidad de sedes que yo tenga, yo voy a especificar en esta estructura. Yo voy a decir, la sede número 1 está ubicada en el departamento tal, en la provincia tal, en el distrito tal. La sede número 2 en el distrito tal. La sede número 3, así, consecutivamente según la cantidad de sedes que yo tenga. Si tengo una sola sede, pues pondré un cuadro como este, por ejemplo, donde especificaré sede 1, el departamento, la provincia, el distrito, de esa manera. Muy bien. En datos del Servicio de Seguridad y Salud de los Trabajadores, yo voy a establecer una nómina. Una nómina de quiénes son los que pertenecen al Servicio de Seguridad y Salud de los Trabajadores. Bien, yo voy a establecer una nómina de ellos. ¿Qué va a contener mi nómina? Mi nómina debe contener los siguientes datos. Y acá vamos a colocar aquí a todo el personal dentro del ser que está dentro del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, que dijimos que son profesionales entendidas en el área de seguridad y de salud. Entonces, vamos a poner la nómina de todos estos profesionales, que puede ser, digamos, el médico, la enfermera, el ingeniero, no sé, el equipo de Soma, por ejemplo. Vamos a poner acá el tipo de trabajo, el número de DNI, el nombre y apellido de los trabajadores, la fecha de nacimiento, la edad, la profesión, la especialidad. La especialidad es opcional, pueden que no tengan especialidad. Puede que sí tengan especialidad. Esto es opcional como me lo escribe la norma. Es opcional. ¿Bien? El número de colegiatura, si es que lo tuviesen, no necesariamente lo tienen. Solamente lo tendría el médico. ¿Bien? Solamente tendría el médico la colegiatura necesariamente. El registro nacional de especialidad, eso es opcional. El correo electrónico, el celular, el puesto de trabajo, el lugar de trabajo o centro de trabajo en el caso de tener diferentes sedes. Ahora, el correo electrónico es necesario sí porque a este correo electrónico pudiesen contactarse con los profesionales de salud o con parte del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, pudiendo ser SUNAFIL, pudiendo ser CENSOPAS, el Ministerio, etc. Hasta ahí los tres primeros requisitos que me pide la estructura para elaborar mi plan de vigilancia. Ahora, la nómina de trabajadores por riesgo de exposición. Eso lo vimos al inicio de la sesión. Decíamos que voy a establecer si es riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto. ¿Bien? Pero dentro de esto va a estar esto va a estar dentro de mi nómina. Yo voy a establecer los datos de los trabajadores, el apellido, tanto paterno y materno, los nombres, el régimen que tienen los trabajadores, esto lo saben en cada organización a qué régimen pertenece, el tipo de documento, ¿por qué tipo de documento? Porque puede ser DNI si es caso peruano o puede ser otro tipo de documento si es persona extranjera. Bien, el número del documento que figura,
La modalidad de trabajo, acá yo voy a definir si es trabajo presencial, voy a decir es trabajo presencial. Puedo decir es trabajo remoto o es teletrabajo. ¿Bien? Yo voy a definir cuál es aquí. Si tiene factor de riesgo, sí o no, yo diré sí, tal persona tiene factor de riesgo, sí, o diré que no. ¿Bien? El puesto de trabajo puede ser cocinero, ¿no? Cocinero, puede ser portero, puede ser vigilante, puede ser repartidor, médico, estibador, etcétera. Bien, es el puesto de trabajo. El nivel de riesgo, claro, yo voy a definir si es cocinero, puede ser un nivel de riesgo bajo, un nivel de riesgo medio, yo voy a definir de cuál es. Si es vigilante o portero, yo definiré. Normalmente el vigilante en un nivel de riesgo medio. Si es portero, seguramente también un nivel de riesgo medio normalmente. Y yo voy a definir acá. Es riesgo medio. Voy a decir, es riesgo. Es riesgo medio. Es lo que yo voy a poner aquí. Voy a decir si reinicia las actividades o si se reincorpora. Perdón, si se reincorpora o regresa al trabajo. Vamos a definir nuevamente que la reincorporación al trabajo es aquella persona que ha tenido la enfermedad, la superó y tiene su alta epidemiológica. El que regresa al trabajo es aquel que no tuvo COVID y vuelve nuevamente al trabajo, ¿no? Porque no tuvo la enfermedad. Y la fecha de reinicio de las actividades que tenga. Bien, eso lo voy a establecer en la nómina de trabajadores por riesgo de exposición al COVID-19. La estructura como tal de la nómina, llame la edad específica el anexo número 5, ¿bien? Y eso ya lo tengo. En el punto número 5 me habla de las responsabilidades para el cumplimiento del plan de vigilancia. Yo voy a establecer aquí quiénes son los responsables. Por ejemplo, delineamiento número 1, que es limpieza y desinfección, se va a encargar el área de limpieza. El lineamiento número 2, 3 y 4 se va a encargar el área de SOMA. El lineamiento 5 y 6 se va a encargar recursos humanos. El lineamiento número 7 se va a encargar el área tal. De esa manera yo voy a establecer las responsabilidades, ¿eh? Es una forma sencilla en realidad. El punto número 6 me habla del presupuesto y el proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan de vigilancia. Esto, como lo dice, es un presupuesto. Es un cuadro en el que yo especifico qué productos voy a comprar y cuánto me cuesta. Bien, y yo lo voy a especificar para un tiempo determinado. Nosotros recomendamos hacerlo para un periodo de medio año. ¿Por qué? Porque anteriormente, cuando registrabas el plan de vigilancia, el tiempo que te pedía era de medio año. Ese es el motivo por el cual nosotros, cuando hacemos planes de vigilancia, lo proyectamos para medio año. El procedimiento para el regreso o reincorporación al trabajo, ese es un flujograma que se tiene que hacer. Bien, ¿cuál es el proceso que yo voy a seguir? Por ejemplo, no lo sé, digamos, ficha sintomatológica. Si tiene sintomatologías, entonces el trabajador tiene una prueba COVID. Si sale positivo, este es el procedimiento. Si sale negativo, ese es el procedimiento. Si sale negativo, regresa al trabajo. Si sale positivo, hace su cuarentena. 14 días después se le da la alta epidemiológica y se reincorpora al trabajo. Entonces, un flujograma. Bien. La lista de chequeos o checklist de vigilancia. Este es el anexo número 4. Aquí está. Este es el anexo número 4. La lista de chequeo de vigilancia. Este es. Muy bien, a ese se refiere. Vale, acá. Ahora, este anexo número 4, acá describe, miren, me habla limpieza del centro de trabajo. Sensibilización, prevención del contagio del centro de trabajo. Vigilancia de la salud de los trabajadores. Entonces, todo esto me describe los 7 lineamientos. Es un resumen de los 7 lineamientos. Que no quiere decir que yo no voy a implementar, que no voy a estructurar correctamente el plan de vigilancia. No, sino que además voy a incluir este anexo número 4. Eso es lo que quiere decir. Y este es un checklist que me facilita mucho
Porque, por ejemplo, yo hago la lectura. Se toma la temperatura diaria de forma aleatoria. Voy a decir que sí. Sí. Aplica prueba serológica cuando lo amerita. Voy a decir que sí, por ejemplo. Vamos a buscar un caso en el que yo diría que no, porque no aplica. ¿Se asegura puntos de alcohol? Sí, aseguramos puntos de alcohol. ¿Se difunde información del coronavirus? Sí, eso es obligatorio. Por ejemplo, aquí se realiza seguimiento clínico a distancia diariamente al trabajador identificado como caso sospechoso. Yo puedo decir que sí, pero también podría poner que no. Si yo pongo que no, yo escribiría aquí: no realizamos seguimiento clínico a los trabajadores porque a la fecha no hemos tenido ningún trabajador contagiado con COVID. Bien, es un caso muy claro de por qué no lo haces y un caso correcto. No haces el seguimiento porque no has tenido casos confirmados de COVID o no tienes casos confirmados de COVID. Esa es la lista de chequeo. El punto número 8 es el documento de la aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, es un documento muy sencillo, se lo vamos a enviar, va a estar dentro de la documentación que se le va a mostrar, que se le va a enviar. No sé si se envía el modelo de plan de vigilancia, tenemos un modelo de plan de vigilancia, ya coordinarán si se les enviará o no. También se tiene dentro de este el modelo de un modelo de la aprobación de un acta de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en la que se aprueba el plan de vigilancia. Vamos a recordar que el comité o el supervisor a ellos se les presenta el plan de vigilancia y que 48 horas después se debe aprobar el plan de vigilancia. Bien. Esta es la estructura que debo seguir para el anexo número 5. Para hacer mi plan de vigilancia, bajo el anexo número 5. Y bajo el anexo número 6, yo tengo la lista de chequeos de vigilancia de COVID-19, que es lo mismo, pero un formato simplificado. Ustedes recuerdan que les dije, la norma me decía hasta 5 trabajadores. Aquí la norma me habla desde 5 trabajadores para el anexo número 1. Lo que quiere decir que hay una etapa de 1 a 4, ¿verdad? Acá me dice 5 a 20, entonces hay un grupo que es de 1 a 4. Y aquí en el anexo número 6 me hablan de... me dice de 1 a 4. ¿Ves? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Es por eso que les decía. En la normativa yo puse 5 porque la norma escribe 5, dice 5 en la norma. Pero en el anexo 6 dice 4 y en el anexo número 1 también dice 4. Entonces simplemente he respetado cómo presenta la información la normativa. Bien. Y aquí voy a poner los datos a toda la empresa. Esto ya lo explicamos. Dato del lugar de trabajo, ya lo explicamos. Nombre de trabajadores, ya lo explicamos. Y eso es más resumido. Y la lista de chequeos es un checklist pequeño. ¿Ven? Se dan cuenta, esto es un formato simplificado del anexo número 5. Es mucho más sencillo. Nosotros hemos desarrollado esos formatos en el anexo número 5, lo hemos hecho en unas 60 hojas en promedio cuando le hacemos la implementación para una empresa. Cuando es en el anexo número 6, lo hemos hecho con 5 páginas. Es que es muy sencillo, muy corto, no hay que poner información de más. Bien, y esos son los 6 anexos que me establece la normativa. Espero que la sesión de hoy haya sido de provecho para ustedes, que les haya gustado la sesión. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Deseándoles un feliz, un buen día, un buen fin de semana. Hasta pronto.